mi canal. A ver, os traigo un pupurrí de cosas que me han ido llegando de AliExpress. A ver, ¿cómo vamos? Está todo mezclado, cosas. A ver, así me lo quito, me pongo a trabajar. Y si tiramos esto, unas placas, no hay nada más, ¿no? No. Dos placas para la cúter. Estas son de 0,3. Hay de 0,3 y de 5. Yo me cogió de 0,3. Está todo un mercado. Porque hay cosas para el scrap, para costura, de todo. Mira. Una caja de canillas. Que vienen con canillas vacías. Aquí falta una porque he hecho la prueba de una cosa que saldrá luego por el camino. Esto, a la basura. A ver lo que va saliendo. Mira. De esto tiene que salir alguna más. Me compré al principio. Yo creía que venía uno, pero no me fijé bien que venían dos. Y puse dos. Son estos portageles rosita con el lazo de cáncer. Y nos vienen con sus botes. Me he pedido dos más. Porque yo llevo uno, mi hija lleva otro, mi suegra lleva otro. Uno le daré a mi ama. Así tengo algunos de guardadito. A ver. Mira, a ver. Cogí también. Estos son los que ha llegado hoy. Por eso están aquí arriba. En camuflaje. Uno lleva a mi marido. Y esto he pedido en negros. Son los que acaban de llegar hoy. Para llevarnos el jabón colgado. Porque visto lo visto. A ver. ¿Qué más va saliendo por aquí? Según va saliendo. A ver. Perdona por el ruido, que esto también nos ha llegado hoy. Son para guardar las pistolas quirúrgicas, sí. Las mascarillas quirúrgicas dobladitas. He cogido en verde, azul y transparente. Y nos vienen 5. Ya tenemos cada uno una guardada. A ver. Se friega muy bien, ¿eh? Aunque esto lo podemos hacer nosotras. Pero a ver. Aquí, ¿qué es esto? Esto. Un pin, ¿no? Entre comillas, porque a mí me queda grande. A mi familia le queda grande. Son estos relojes. Ay, que se me cae la cámara, chicas, esperad. Ay. Son estos relojes que los rellenamos por aquí con sus botes, que nos vienen con sus botecitos, que el bote lo podemos usar luego, que ya lo estamos usando, ¿ves? Le podemos echar pegamento y lo usamos. Supuestamente tú echas aquí el jabón, lo echas aquí y tendrías el reloj con jabón. Pero viene ancho. Nos queda ancho. O sea que menos mal que no valía mucho. Pero el bote lo aprovechamos. De esos venían tres. Ya estoy usando un bote. Yo creo que tiene, creo que mi hija por ahí de recuerdo. O sea que voy a quitar las bolsas y me quedaré con los botes. Fuera. Esto no sé qué pasa hoy. Espera, chica, no sé qué le pasa a la cama. No sé qué pasa.
Por lo dicho, los botes los usaremos para nosotros. A ver, ¿cómo va saliendo por aquí? Esto es para costura. A ver, esto es para cuando estás cosiendo y estás con las bobinas grandotas. A ver, se sale todo. Esto lo ponemos. Espérate. Este es de aquí. Podemos ponernos. Este va aquí. Así. Esto es. A ver, ¿cómo os lo enseño? Espera, que me he traído las bobinas para que lo podáis ver. Esto es para tenerlo así puesto. A ver, vamos a intentar subir el zoom para que lo veamos, chicas. Ya. Ay, no sé si lo vamos a poder enseñar porque gané. Mirad. Es para poner los carretes aquí, las bobinas. Luego el hilo lo metemos por aquí y así nos lo colocamos en la máquina de coser. Y os enseño ahora que veo esto aquí. Ya que tenemos las bobinas también ahí, aprovechamos. Me he cogido. Que esto. Vamos a quitarlo de aquí. Qué modo. Estos ganchitos para la costura. Mirad. Son así. Y son para poner. Tener la canilla enrollada y colocada en su carrete. En su carrete lo metemos. Que está dura, como es nuevo. Y tenemos la canilla y el hilo correspondiente bien guardadito. Estas son las pinzas para la costura, para tener hilo y canillas guardadas. A ver, ¿qué más hay? A ver, ¿qué más hay por aquí? Mira lo que os había dicho. Este es el mar camuflaje, el color camuflaje. Y esto, no sé, qué leche me está dando. Las cámaras, me está dando una guerra. No. Lo veo raro. La cámara. Espera un momento, chicas. A ver, ¿qué más hay? Esto es para costura. De esto me cogí yo anteriormente, antes de que me llegara en los bazares. Para limpiar las canillas, donde va la canilla y la aguja, para quitar las pelusas. Y este para costura. Ay, está todo bien. Aquí va saliendo otra bolsita de para el jabón. A ver. Más ganchitos. Porque primero pedí 10, creo que eran, pero no había pedido los hilos estos de que compré en su día en Amazon. Y me pedí más. A ver.
sale otro en camuflaje. Esto no tiene nada que ver con esto es para limpiar los cristales de las tablets o los teléfonos. Como veréis, este creo que viene, está cargado, creo que sí está cargado. Sí. Es un bote de fifis que viene relleno de alcohol. Viene relleno de alcohol. Y no tengo aquí ahora para hacer la prueba con el teléfono, porque lo tengo en la sala. Pero se echa. Y luego con esta gamuza se seca y lo limpiamos. Me compré uno en una tienda física, lo vimos y hemos pedido este en gris y otro en rosa, que lo tiene ya mi hija. A ver, más. Ah, mira. Esto, que vino a la caja un poco tocada. Esto es para máquina de coser, para bordar círculos, hacer flores. Enganchamos esto a la maquinita donde va el soporte de subir y bajar. Y tiene tres tamaños: mediano, pequeño. Lo vamos regulando con el tornillito este, si quieren más o menos. No lo he probado. No lo he probado todavía. Y me falta para cogerme otra cosa para cortar. Mirad. Mira, vamos a ver la patina. Aunque viene en inglés, pero sí, mira. Es para hacer florecitas, como veis por ahí. Es para eso. A ver si me pongo y lo pruebo. Pruebo las cositas. Esto de costura. Costura con costura, por favor. Y ahora, como no tenía brats, he ido pidiendo en dos veces. Uno son pequeñitos, hay dos tamaños. Este es el de aquí. Este es pequeño. Pequeño. Y pequeño. Vienen varios colores. Así ya tengo colores, brad, minis para hacer flores. Y estos son más, un poquito más grandes, pero no son grandes, grandes. Y además, ¿no? Y los hierritos esos, estos que yo tengo el troque para hacer, pero yo creo que este venía, era otro que venía con los brazos de aluminio. Son súper pequeñitos. Yo los puedo hacer más grandes. Yo los suelo hacer con las cápsulas de café. Esto ya está. Brazos, cierres. Y para terminar, hasta que hay. A ver, no sé. Esto es un troquel para hacer un sobrecito. Mira, es un sobre que yo lo he troquelado. Está doblado. Es para hacer. Es para hacer. Si quiere entrar,
así. Y nos quedaría así, el sobre queda así. Sí, ¿no? Sí. Esta es la parte de abajo. Lo podemos pegar o lo dejamos sin pegar. Y tenemos un sobrecito. Este es uno. Este es uno. Vamos a meter, que hay que organizarlos. No sé dónde voy a meter tantos troqueles. Como me dice mi marido, me va a tener que ir de casa para poder meter los troqueles. A ver, este no, se lo vi, no sé si a Mercedes, creo que era este o uno más grande. El grandote no me ha llegado. Estos son bastidores. O a Mercedes o a Isabel, no sé, una de las dos. Son unos bastidores. Aquí. Así. Estos valen para hacer shake. Te viene donde puedes enhebrar el hilo. Y el hilito, digamos, viene en mediano, son dos tamaños. Este troquela a la primera, por lo menos a mí me va a trocar lado a la primera. Y he usado la cúter, porque era usé todos a la vez con la cúter y troquelan súper bien. Mira este, no sé, hoy no doy una con la cámara. Claro, este no sale así porque no quite las chirimbolos, pero si no nos quedaría liso. Están sin quitar los chirimbolos y por eso salen así. Mirad. Para hacer tipo 6 que quedan súper bonitos. Ahí sí me llega el otro kit que vienen más troqueles de estos. No sé si son 5 o 6 troqueles, pero más grandes. Epa, que tú eres de aquí. Porque si no, luego las pierdo. Los vamos a meter en su funda. A ver. Esta está vacía. La funda está vacía. Ah, vale. A ver. A ver si por esta funda está vacía. Este troquel, como veis, es para hacer un árbol en corazón, de forma corazón, que hizo Mari, de mi María Peque, mi Peque María Scra, que queda súper chuli. No, me tengo que coger anillas para hacer, mirad, troquel así y luego de medio sale el corazón. Es que yo no, como lo hice sin cortar, por eso salen así. Yo no los he quitado y por eso están así. O sea que este, tenéis un álbum que hizo mi Peque María Scra en su canal. Os dejaré luego su canal. Este es para un mini álbum también. Este sí que lo quité. Ese no sé por qué, pero este sí. A ver. Mira. Estas son tres piezas. Esto venía así. Esto venía así. El que odio, troquelan pero bien. Esto para hacer un mini álbum. Y troquela súper, súper bien. Mira. Lo tengo que volver a repetir porque esto lo hice sin haber quitado. Antes de quitar las piezas. Y este.
Ya sí me puedo poner, pero como estoy de médicos por anticipación, atrás va a ser complicado. A ver, ¿esto qué es? A ver, ¿este qué era? Ah, vale. Esto es como una maletita. Sí, esto sería una maletita. Que viene muchos aparatos. Esto lo desmonté luego, una vez ya troquelado, para poder hacer las cosas en condiciones y guardar, porque si no, no me entraba. A ver. Si puedo. Os pongo la imagen para que veáis cómo es. Esto es para hacer una maletita. Tendríamos que troquelar esto dos veces. Y luego nos vienen adornos. Nos vienen adornos. Sube un poco si quiere la tele. La Torre Eiffel. ¿Ya hemos subido? ¿A rojo? Pues, o sea que estamos todos en la alerta roja. Ay, perdona, chica. Las noticias. Y estos son adornos para decorar la cajita. Yo intentaré poner la imagen del troquel para que veáis cómo queda. Si me acuerdo de todos, ¿eh? De todos los troqueles, y si están los enlaces, os lo pongo. Pero voy a poner este aquí, ahora lo guardo. Y ya nos queda el último. Caja, una bolsa. ¿Qué ha pasado al final? Es para hacer... Este era una bolsa. Sí, esto es como una bolsita. Que nos vienen con... adornitos. No, esto era una bolsita. Sí, esto es una mini bolsita. Porque queda pequeñito. Porque lo tengo otro lado. A ver, ¿dónde está? Aquí. Mira, vienen estos adornitos, viene una percha, una etiqueta, para hacer un lazo, para luego ponerlo en la etiqueta, una etiqueta en la bolsa. Esto iríamos, digamos, así, o sea que es pequeñita. Es pequeñita, la bolsita es pequeñita. Pero un detallito, para meter un detallito nos vale. Vale, para un pequeño detalle ahora para Navidad nos valdría. Esto, a ver qué más hay. De AliExpress, nada. Ya no hay nada. Hay cosas, a ver si llegan para... Puedo pedir para el día 11 del 11. A ver qué nos traen y cómo llegan. Si os ha gustado, dad dedito arriba. Compartir y suscribir. Y lo dicho, os voy a intentar poner las imágenes en la caja de descripción. Bienvenidos, dar las gracias a los nuevos suscriptores y a los antiguos. Adiós, agur, portaros bien.